Me encuentro ahora frente a la iglesia, o mejor dicho, al santuario del Señor de Luren. El lugar quizá más sagrado, más visitado y con más devotos de toda la ciudad de Ica, incluso de toda la región Ica, y uno de los que tiene más a nivel de todo el Perú. La iglesia original fue seriamente afectada por el terremoto de 2007, pero aunque tardó años, fue devuelta a su antiguo esplendor. Corona el frontis una hermosa torre con un reloj. La cruz en lo más alto, como debe ser. Ahí veo una imagen. Y de frente se puede observar, bien entras, está exactamente al frente, en el altar principal, la imagen del Señor de Luren, que es un Cristo crucificado de color piel morena. Ocurrió algo muy interesante y diríamos que misterioso, milagroso para muchos, en aquel fatídico terremoto de 2007 relacionado al Señor de Luren, a la imagen, al altar. Y es que mientras la ciudad estuvo en completas tinieblas debido al corte de fluido eléctrico por el movimiento telúrico, se comenta que a pesar de ello y a pesar de que buena parte del santuario original cedió, el altar y la imagen del Señor de Luren continuaron con las luces encendidas. Nadie se lo pudo explicar porque no había fluido eléctrico, como digo, en toda la ciudad. Esto lo leí en prensa de ese año, del 2007, reseñado, y no lo he vuelto a escuchar, pero me consta que así fue, y hay gente que también lo recuerda. Asimismo, aunque otras iglesias cedieron en la ciudad, la imagen del Señor de Luren se mantuvo en perfecto estado.